Yo cuando volví de Qatar, que tuve esa experiencia increíble como presidente de la Fundación FIFA, pasé todo el mundial ahí. Campeonato mundial. El campeonato mundial, yo dije, esto marca que viene un cambio de época en la Argentina. Y volví con esa teoría, digo, porque... El que la Argentina haya ganado el campeonato. Claro, porque por los valores con los que los ganó. Porque se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, porque es un ídolo de Maradona, que era él, y él disruptivo y transgresor. Y era él. Todo debía jugar. Alrededor de él, y todos dependían de él, a un campeonato del mundo ganado por la Argentina, con el mejor jugador del mundo, pero que hubo un equipo, y que cada uno cumplió su tarea y lo acompañó a él, y él, un líder totalmente positivo, pro familia, la mujer, sus hijos tienen un lugar impresionante, humilde, tipo más querido del mundo, todo un modelo de que el argentino empezó a valorar, o sea, que no tengamos como ídolo al vivo transgresor, ¿no? La Argentina, esta elección eligió entre el vivo y Fullero, como le dice Cristina, y el, que es Massa, se refiere exactamente a Massa, y el hombre de la ciudadanía que viene por un cambio, que ha planteado sus propuestas abiertamente, que lo castigaron, pero que la sostuvo. Entonces digo, que tiene que ver con el modelo del fútbol. De vuelta, el fútbol expresa mucho, ¿no? Y...